pam 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 pam. Bienvenidos chicos, bienvenidos al nuevo, bueno, digamos a la nueva sección del canal llamada Retro Gamer. La verdad es que os traigo una edición de Grandia 2 para el PC, que por desgracia está en inglés, pero no va a pasar nada porque estoy aquí para traducirlo. ¿Por qué traigo Grandia 2? Porque creo, y ojo, digo, creo, mira, tiene un hard mode, que es de lo mejor que puedo traer al canal para empezar, ya que para mí en la época, habiendo jugado en casa a un colega, no lo pude disfrutar a todo su potencial. Y con motivo de, ya os dije en un vídeo de Pokémon, que me había agenciado con una consola, en concreto fue esta consola. Así es, la Dreamcast. Me agencié con una Dreamcast, que por cierto, el mando que estáis viendo lo desprecinté, o sea, estaba nuevo, me trinca en la caja. Me agencié con una Dreamcast y entre su catálogo vi que había un juego llamado Grandia 2. Así que pensé, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a jugar a Grandia? Y aquí estamos. No hay mucho más que decir. Espero de corazón que podamos disfrutar entre todos este maravilloso juego, porque solo he leído bellísimas críticas acerca de él. Así que he dicho, pues vamos allá. Vamos allá, lo jugamos en una versión remasterizada para el PC, que es una versión bastante chapoita, ¿vale? Así que vamos para allá. Os va a gustar seguro. Si gustan los juegos RPG por turnos, este no va a ser el que menos. De hecho, creo que tiene el sistema de combate más divertido, uno de los que más, junto por ejemplo con Chrono Cross, ¿vale? Aquí está, Grandia 2. Vamos para allá. Now ready. Get ready for the next battle. Oh, es que además, dato curioso, por cierto, chicos. Aquí se ven como unas rayas, porque supongo que la está remasterizada. No sé, no son las rayas ahí, tope. No, es unos cambios de frames. No, está remasterizada a 60 FPS. Se ven. Se pueden percibir como unos cambios de frames, pero nada, son, ni se perciben. Lo bueno es que en la grabación sí que no se ve, directamente no se ve, y además se ve con un color que me gusta. Bueno, aquí tenemos a un chico azul saludando a una, bueno, a un grupo de chicas. No sé muy bien quiénes son, pero ahí están. Por cierto, la chica azul tiene una especie de coletas, que no sé muy bien de dónde vienen. Son coletas, no, son como pompos, ¿no? De la cadera. ¿Eso qué es? Vale, es un pájaro que tiene algo cogido. No sé qué exactamente, pero tiene cogido algo. Wait, what? Vale, ahí tenemos al protagonista. Vale, ha dicho que no me tires, Sky. Sky debe ser el pájaro, creo. Vale, y hay unas salamandras, típicos bichos del inicio. ¡Oh! Vale, creo que intenta robar algo del cofre, ¿no? Bueno, de momento estamos viendo que el protagonista intentando robar algo. ¡Ojo, ojo! Aprovecha el momento de... ¿Luchamos ya? Ah, pues no. Ahora que he cogido como una esfera azul. ¡Ojo! Buah, vas a pillar. Sky, contra. Vale, está diciendo que Sky ven para acá, más o menos. Over here, es como ver aquí ya, más o menos. Vale, pues se va con un pájaro que mide. O sea, ¿dónde vas el pájaro? ¿De qué está hecho? ¿De titanio? Dice, por favor, Sky, aguántame que voy a caer. Y se cae, evidentemente que sí. Por cierto, increíble de la voz en japonés. Sumamente increíble. Vale.
Brutal, tío, la voz. Bueno, al final he acabado el trabajo. Por lo que vemos, es un trabajo, ¿no? O sea, lo que ha hecho no lo ha hecho por placer. O sea, es por trabajo. Vale, le están pagando por haber hecho lo que supongo que los lagartos habían robado algo de sus pertenencias. Bueno, yo no quiero estar hablando con este chico, así que vámonos. Vale, por lo que veo la chica, pues es un poco más educada que el padre. Intenta hablar un poquito mejor con él. Coge la pasta. Por cierto, se ve bastante bien. ¿Pompos full? Estás creciendo. O sea, en resumen, si hace falta. Vale, Basindis. Dice, ¿has visto a la chica que guapa es? Dice, no estoy preocupado por ella, no sé qué, de extranjero. Vamos, que hace su trabajo porque... Bueno, por lo que veo es un chico que tiene un trabajo, ¿vale? Que se dedica, pues, a hacer misiones de la gente que le pedirá a cambio de un dinero. Es lo que podemos deducir. ¿Dosa, Sky? Ryudo, どうやら新しい依頼だぞ. Vale, por lo que veo, los trabajos. Supongo que será eso que hay en la rama, ¿lo veis, no? Oi, oi, mada ii daro. Kane wa haitta bakkari desu sa. Itete, wakatta, Sky, wakatta yo. Shigoto ga aru tte no wa ii koto da yo ne. Vale, no entendí muy bien ahí. Sí que ha hablado algo de la cascada. Y que se quería, bueno, quería, no quería hacer el trabajo. Vale. No sé qué de los Crux of Granas. Están pidiendo a un guardaespaldas. Un trabajo es un trabajo. Aún no puedo controlar al muñeco, ¿eh? Vale, ahora sí, vale, ya somos libres. Libres. Vale, podemos ir por aquí a ver qué pasa. Vale, de momento, además empezar te dejan bastante libertad. No es un pasí. Vale, perfecto. Algún tipo de poción o algo así, ¿era eso? Vale, ahí, ¿eso qué es? Ah, vale, no puedo bajar por aquí. Vale, muy bien. Vamos a venir por aquí. Not to do. Vale. ¿Y esto qué es? ¡Oh! Esto para guardar el game. Vale, vale, perfecto. Check-in save game. Vale, epifile, yes. Full. Vale, ok, vale. ¡Oh! ¡Anda! Nuestro señor de escala y todo, perfecto. Nos vamos a ir. ¡Ojo! Blizzard Charmer Kidded. Es como amuleto de. Amuleto de lagarto. Es la traducción. Vale, bajamos por aquí. Ah, por cierto, donde está mi webcam, justo abajo hay una brújula, pero... ¿Sabes? No hace falta que veáis una brújula. Vale, tenemos combate. ¡Combate, combate, combate! Fijaos, por cierto, qué divertido que es. Por ejemplo, os voy a dar un... Por ejemplo, yo voy a hacer combo, que es ataque normal. Fijaos. Yo pego. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, consigo pegar mientras él me pega... ¿Vale? Ah, no puedo girar la cámara. No puedo girar la cámara. Hay a veces, por ejemplo, que mientras yo voy a pegar, ¿vale? Él está pegando. Entonces, si yo consigo darle primero, le hago un contraataque. Vale, otro combate. Eso todas las arañas estas. Podemos hacer crítica, pero no sé muy bien cómo funciona esto. No sé muy bien.
Mira, ¿ves? Ahora, ¿ves? Le hago un counter. ¿Has visto? Vale, he conseguido elixir, no sé qué más. Vamos a venirnos por aquí. Tu Carbo Villaje. Hacia, bueno, hacia la vila de Carbo. Lo que pasa es que no sé cómo se llama el protagonista. Adiós, Elena. Te vemos después. Dice, lo siento, Tessa. Voy a... A ver, I will join you if you call. Dice, bueno, me uniré contigo si... Si puedo. Dice, deseo o algo así. I wonder... No. Why I'm not permitted to live with you. Ah, vale, que digamos que sus padres o algo así no están permitidos ir con ella, ¿no? Digamos que Tessa es una aliante. Vale, no te preocupes, que lo importante es, bueno, tus cositas, tus propias cosas, ¿no? Voy a preparar todo para la ceremonia. Bueno, sabemos que hay una ceremonia, ¿vale? We have to get going. Oh, alright. Vale, necesitamos irnos ya, dice, muy bien, pues vámonos. Te veo después, Elena. Vale, tenemos dos protagonistas, o dos personajes, una Elena y otra Tessa. Elena, it's time for the service. Vale, es tiempo para el servicio. Yes, you are right. Don't worry. We hide a bodyguard. Vale, estamos a punto de conseguir un... Vale, un guardaespaldas, que somos nosotros. Lo curioso es que son los mismos protagonistas que estaban antes. O sea, el momento en que ha pasado el pajarito por debajo del puente, volamos de vuelta, ¿vale? Thank you for all your hard work. Os haré un resumen. Por lo que veo, en algún sitio hay una especie de espíritus endiablados. Vale, son unos monstruos terribles. ¡Qué ruido, tío! Ellas son unas fuertes granas. No sé qué es granas, la verdad. Ellas cantan una preciosa canción para nosotros. Puede ser que ellas se unan después, ¿no?, al servicio. Ok, vale. Ellas necesitan un guardaespaldas para lo del tema de los Evil Spirits. Vale, vale, hasta aquí lo sabemos bien. Vale, aquí podemos entrar aquí, no sé lo que hay. Carbo Inn. Vale, este es el INN. Aquí podríamos descansar, la verdad. Voy a aprovechar para descansar. Por cierto, me encanta el remastered que han hecho, ¿eh? Se ve bastante bien los 3D. Vale, tengo que venir por aquí, pues ser. Sí. De hecho, puedo guardar el juego. Vale, voy a recobrar. Vale, vamos a guardar. Checking game. Carbo Inn. Vale, perfecto. Y ya nos podemos ir. Vale, pero lo que habíamos dicho, que está lleno por las granas, ¿no? Digamos que está ocupado por las granas. Vale, pues primera ciudad. Ni más ni menos. Las hermanas tienen of Garnia Tower in Black Forest. I hope they are right. Alright, vale. Han ido al monte, al bosque oscuro. Una canción. Vale. Se ve que hay una canción que están tocando dentro, bastante peculiar. Y han decidido entrar para ir a verla. ¿Se escucha? Se escuchará poquito. Vale. Nanda, ¿mo oshimai na no ka?
Vale, lo típico, ¿no? Que ha dicho, eso es todo. ¿Y quién ha dicho eso? Lo típico. Típico que aparece por detrás. No te preocupes por mí, continúa. Vamos, lo típico de que él estaba detrás, que no pasaba nada, y que ella dice que se ve realmente sospechoso. ¿Vale? Elena, ¿dónde estás? Geohound, ¿no? Geohound. Geohound. Un Geohound. No sé lo que es un Geohound. Vale, se llama Ryudo, ¿eh? Vamos, ha habido una pequeña. Digamos que él le ha llamado Geo-Road o algo así por el estilo. Y él realmente ha dicho que no me llamo Geo-Hound. Yo me llamo Ryu, ¿vale? No seas tan bestia. Claro, ¿qué pasa? Que el hombre este pues será una persona importante para el pueblo. Y ella, pues, lo típico de que será la hijastra o será alguien que la habrá cuidado, ¿vale? Y le ha dicho a él que por favor respete a ese hombre. Este no es el lugar. Vale, pues tenemos que ir al INN, ¿vale? Vamos a ir para allá, no vamos a insultar más a estos personajes. Vale, puede ser que por aquí haya alguna tienda de armas o algo así, ¿no? Ya que estamos aquí. Aunque dudo yo bastante. De Garbo House. Viene a Garbo House. Ojo al dato que puedes abrir la puerta, pero no entrar. Vale, aquí hay un hombre. Bastante viejete. Esta es la Garbo House 1. Vale. Bueno, vamos a ir al INN directamente. Y a ver qué es lo que pasa ahora. The priest told me right here. Vale, me puedo sentar por ahí. Vale, que va a venir rápidamente. Un Geohound. Debe ser algún cazador, ¿no? Ojo, ojo, se ve que había alguien importante que era un Geohound. Él tiene algún tipo de parecido o algo así a su hijo. Y no sé muy bien a qué se está refiriendo, pero hay algo que tiene que ver los Geohounds con esta ciudad. O este lugar, no esta village. Vale, digamos que está diciendo, claro, que tiene su sentido, ¿no? Que una persona tan importante como él, ¿no? Para esta ciudad, para esta villa, ¿qué es lo que tiene que ver con un Geohound, ¿no? Con el Ryu, para hablarle de esa manera, ¿no? O sea, me has traído aquí, tío, o sea, háblame, ¿no? Vale, digamos que la carta la ha enviado este hombre. Vale, vale, durante la luna, durante la luz de la luna, digamos que hay una especie de ceremonia que se celebra en este lugar, ¿no? Y para ello, como ya sabéis, hay una especie de evil spirits que están, digamos, machacando a estas personas de esta villa y necesitan un protector, ¿vale?
Bueno, algo así como que, bueno, en fin, que es al final es su trabajo, lo tienes que hacer y etc. Claro, digamos que en fin, le ha dicho una... Lo ha dicho muy rudo, ¿vale? Como tomándose como que él simplemente es una persona que tiene que trabajar y tiene que hacer lo que le digan, y algo así por el estilo. Vale, la hermana que tú vas a proteger te está esperando en el cruch. No sé muy bien lo que es, debe ser el cruce, ¿no? Vale, digamos que nunca he fallado en un trabajo y que no tengo pensado empezar a fallar, ¿no? Ha ido un play to start. Vale, muy bien, pues nada tú. Vamos a venir por aquí. Digo yo que el cruce... Vale. Digo yo que el cruce estará por aquí fuera, ¿no? Carbo Village. Vale, ahora ha entrado de repente. O sea, de cara, ¿lo veis? Estoy en la Carbo Village, pero he entrado de cara. Vale, vamos a ver, que a lo mejor están por afuera. Vale, está aquí, delante de la de esto. Vale, digamos que ella sola va a tener un guardaespaldas, un Yeohound. Y dice que sí, dice que tu rol es muy importante. Digamos que en la ceremonia hay algo que hace esa mujer que va a ser realmente importante. Y dice, bueno, ¿y por qué no voy solo? Típica, ¿ves? Es su padre. Vale, digamos que necesitas un guardaespaldas porque tu rol es muy importante en esta. En esta. Me voy a morir. En esta ceremonia. Vale, digamos que la mujer no quiere tener a ese guardaespaldas al lado suyo porque se quiere ir sola. Y claro, y como es obvio, es muy importante hacia Garmia Tower. Vale, de acuerdo, let's go, princess. Princess. My name is Elena. Princess Elena. Muy bien, vamos para allá. Logro desbloqueado, por cierto. No lo estáis viendo porque se ha tapado con el... Vale. Ahí, hacia el Black Forest. Ahora sí me dejan. Perfecto. Muy bien, vamos a venir por aquí. Ojo, hay un bicho, ¿no? Vale, medicinal, vale, leyeron las medicinales. Vale, ojo. Vale, digamos que le está dando un consejo a la hora de ir sobre unos bosques. Ella nunca ha ido por un bosque a oscuras, ¿vale? Vale, tenemos un combate y que son dos pajaritos, muy bien. Vamos para allá. Critical hit. Lo puedes como cancelar, digamos. Ah, vale, puedes estar como más cerca o más lejos de la batalla, ¿vale? No sé muy bien el porqué. Vale, ¿veis? He hecho un counter.
Vamos a ir a por este. No, debería ir a por el otro porque me queda poca vida. ¿Vale? No me queda mucho de momento, así que vamos bien. Vale, vamos a hacerle counter. Hacemos counter. Ahí está, counter. ¿Veis? Mola mucho, tío. El sistema de combate es súper divertido. Vale, se pega. Perfecto. Vamos a hacerle combo. Let's go, motherfucker. Plas, plas, ple. Pumba, plasca. La poda en japonés es lo mejor, tío. Vale, digamos que what? Back. A ver. Vale. Power up. Move. Power up. Items. Voy a hacer una medicina. Ahí está. Perfecto. Segundo nivel de Black Forest. Muy bien, perfectísimo. Perfectísimo. Vale, vamos a hacer combo aquí, combo breaker. Vale, matamos al bicho, perfecto. ¡Ahora, ahora! ¡Counter! ¡Ahí está! No, no le hemos hecho counter. Hemos fallado primero, pero, o sea, el segundo, pero el tercero lo vamos a dar. Vale, cre... ¡Ah! Ya sé cómo el sistema de combate, lo acabo de ver. Es como el... ¿Habéis jugado a Chill of Light? Exactamente igual, exactamente igual. Exactamente igual que en Seal of Light. Si habéis jugado Seal of Light, os daréis cuenta. Este sistema de combate es uno de los más aclamados, ¿vale? No puedo avanzar mucho más, chicos. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Yo lo siento, pero vamos a ir hacia atrás y dejaremos aquí por hecho el capítulo 3. El capítulo 3, ¿qué estoy diciendo? Yo, el capítulo 1 de esta preciosa aventura, de este gran día 2. Así que lo vamos a dejar aquí, chicos. Que sé que, bueno, que me amáis mucho y que todo eso y que bla, bla, bla. Así que vamos a guardar, chicos. Y un placer. Ya sabéis que, en fin, que os adoro muchísimo. Muchísimo. ¿Vale? Pero es momento de relajarnos un poquito. ¿Vale? De acabar este primer capítulo, dejarlo por aquí para que veáis más o menos cómo es el juego. Que si os gusta y os mola, dejadme por los comentarios decir, oye, quiero el segundo capítulo y tal. Pues este es como una prueba, un tester, ¿vale? Una prueba de acero, ¿sabéis? Muy bien, pues chicos, no hay mucho más. Está todo ya pescado vendido y ya está. Así que chicos, un placer. Y hasta la próxima. Chao, chao. Adiós. ¡Hombre! Si has llegado hasta aquí, quiere decir que más o menos te ha molado el vídeo o eso, que lo has dado directamente al final. Entonces, si es que eres un poco raro... En fin, si eso, ¿por qué no le das al clic ahí al random y ves otro vídeo? No sé, a lo mejor te mola. Y ya sabes, no te olvides, suscríbete y... En serio, que soy lo mejor, tío. Juega con los videojuegos y muchas gracias. ¡Hasta luego! ¡Adiós!